5 años de desesperación, de resistencia, de resistencia en el sentido de que pues no nos han derrotado, ¿no? Como pues el anterior gobierno, que nos quisieron dar cuerpos donde decían que nuestros hijos estaban calcinados, ¿no? Enterrados, estaban muertos. 14 compañeros son de este municipio, 14 compañeros son de este lugar, y pues Tixla no podía quedar fuera de las protestas que se desencadenaron por lo que pasó en Iguala. Hace 5 años, Tixla, a solo 14 kilómetros de Chilpancingo, la capital de Guerrero, fue el epicentro de la tragedia que destapó los casos de más de 40.000 desaparecidos en el país, el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No se sabe nada de ellos y en esta ciudad aún hay huellas en las paredes que exigen justicia. Clemente Rodríguez es papá de Cristian Rodríguez, originario de Tixla. Él es uno de los 14 padres que decidieron apoyar las aspiraciones de sus hijos para ser maestros e ir a la Raúl Isidro Burgos en su propio municipio. Pues yo me dedicaba a vender agua de garrafón en las calles, agua purificada. Tenía como 60 garrafones, pues ya los vendí. O sea, ¿para qué quiero garrafones? Y sabiendo pues que me hace falta a mi hijo, ¿no? Ya no puedo salir a las calles gritando, ¿no? Pues mi hijo está vivo, sus compañeros. O sea, totalmente ahorita vamos a hacer 5 años. Que Peña Nieto nos destrozó la vida. En este municipio hubo marchas, hubo protestas en el ayuntamiento, se crea lo que se llamó la Asamblea Popular del municipio de Tixla. Entonces con compañeros pues se colocaron estas dos lonas aquí en la entrada principal del municipio, que esta es una, y la que se encuentra allá enfrente, que es la más grande, la más visible, pues la segunda lona. Además, en el arco de la entrada de la normal, se colocaron también los rostros con los compañeros. En las calles del municipio, pues, se hacían algunas pintas alusivas a la desaparición de nuestros 43 compañeros. Tiempo después, pues, llegaron las elecciones, llegó el proceso electoral, y fue el único municipio en el cual se anularon las elecciones. En un contexto preelectoral en Guerrero se eligió gobernador y ayuntamientos en 2015. El movimiento por la presentación con vida de los 43 desaparecidos estaba en su máxima efervescencia. Tixla, a 5 años de distancia, no solo sigue siendo el foco de la tragedia, sino que aumentó su criminalidad desde entonces. Los vecinos aún lamentan la tragedia y los padres no descansan. Lo que más duele es ver a los padres que andan pues, tristes, ¿verdad? Me estaba volviendo loco, pues la verdad llegó un momento que antes de 2014 era una persona que me gustaba ir a los bailes, a los jaripeos, bailar en cumpleaños. O sea, me gustaba todo, pues vaya, disfrutaba pues la vida, se puede decir, ¿no? Y hoy en día, pinche gobierno me dio en la madre, pues me destrozó. Rivera, director de 2012 a 2017 de Ayotzinapa, vio cómo la escuela poco a poco fue priorizando más una lucha política que las clases. Y lo que hicimos con los directivos es de trabajar para que la escuela no se quedara sin jóvenes. Pero en Tixla, la sensación de que sigue siendo 2014 es prevaleciente. En sus calles, en el panteón donde están los restos de Gabriel Echeverría, originario de aquí y asesinado en 2011 sobre la autopista del Sol, junto a Alexis Herrera, también están los restos de Julio César Ramírez Nava, asesinado junto a otros dos estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Cuando gritamos con todo el dolor y coraje de nuestro corazón, que todos somos Ayotzinapa,
No estamos incluyendo al presidente de la República ni a los criminales que lo rodean. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. Cada tortuga representa Ayotzinapa, ¿no? En palabra náhuatl significa pues tortuga, ¿no? Todas estas cositas que te estoy sacando pues son de diferentes puntos de la República. He estado pues en varias partes de Estados Unidos. Pues hay unas tortugas de por allá de Nueva York, de Atlanta, de Nueva Orleans, de Chicago, de Colorado. O sea, es una lucha que donde quiera que hubiera dado, ¿no? Precisamente unas tortugas muy, muy significativas, pues para la normal y para nosotros, ¿no? Muchas cositas que he ido como, o que me han ido regalando en apoyo, como en solidaridad, ¿no? Ahí tengo una figura de jaguar y estuvieron aquí unos compañeros de Puerto Rico. Durante estos 5 años de recorrer México y otros países, don Clemente ha aprendido a ser paciente. Dice que este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador les da esperanza, aunque estén liberando a los autores materiales del caso y este sigue en la impunidad. La gente nos decía, no, pues fueron los policías, fueron los federales, fue el ejército. En el auditorio hay huellas, todavía pues a las organizaciones sociales las presionaban constantemente, a la Asamblea Popular, el municipio de Tixla, que en ese momento era quien tenía el control del ayuntamiento, junto con los papás y los normalistas, pues presionaban a los compañeros para que ya se entregara a la sede del ayuntamiento. Hubo un momento en el que se dice, perfecto, vamos a entregar el ayuntamiento, pero déjenos hacer un mural en todas las paredes del auditorio municipal. A 5 años de distancia, Tixla junto a Chilapa y Chilpancingo son los municipios más inseguros de acuerdo a cifras oficiales. Mientras que las organizaciones y normalistas insisten en hacer memoria, la justicia no llega. Y aún hay alumnos que con miedo se enfilan a Ayotzinapa. Son normalistas que, al igual que los 43 de 2014, buscan una oportunidad para salir de su pobreza. Yo soy de la Costa Chica, por allá, y pues la verdad lo que me inspiró a venir aquí a la normal es porque realmente somos nosotros de familia, una familia que no tiene la economía suficiente para pagar una universidad, de estar pagando cada mes colegiaturas, que son miles de pesos por ahí, y pues la verdad no contamos con esa economía. Así que pues nuestro refugio aquí fue la normal. Y pues también una de las cosas por la cual más nos inspiró, bueno, a mi persona, fue de que realmente le gusta impartir una educación, que porque la verdad es muy bonito ver a un niño estar sonriendo porque ya aprendió a sumar, porque ya aprendió a leer, y pues la verdad el compromiso que tiene un maestro es muy importante, porque de ahí va dependiendo la formación que se vaya teniendo cada niño. Bueno, ya sabemos lo que venimos, ya sabemos cómo está la normal y cómo eso pues en ese como tú dices de sobre los 43, pues No nos queda otra opción, porque somos de pueblo indígena y no contamos con recursos, no mucho recurso económico para una universidad, otras licenciaturas. Es por eso que, como aquí en la normal nos da todo, es por eso que mi persona decidió venir aquí en la normal. Y sobre los 43, pues en eso estamos luchando y en eso estamos batallando. Ahorita estamos en jornada de lucha, pues no hay ningún problema con eso, pues aquí estamos luchando, ni si pase algo, ni modo, pues aquí estamos con todo. A mi persona siente que el compromiso como estudiante es seguir con los movimientos y seguir en pie de lucha con los padres hasta que aparezcan o nos den, o el gobierno nos dé una respuesta sobre nuestros compañeros desaparecidos. Mi persona viene de un pueblo cercano, Atliaca, que queda 10 kilómetros de aquí. Mi motivación fue desde chiquito. Siempre me gustó ver a los maestros, era mi inspiración.
y pues desde chiquito siempre quise ser maestro. Y esa fue mi inspiración y otra de mis, por decirlo, mis motivos es porque, como ya lo dijeron mis compañeros, somos personas de escasos recursos y la necesidad también nos obliga a venir a la normal que nos brinda todo. La persona viene de la montaña, de un municipio que se llama Malentepet, pues como bien sabemos que la montaña es uno de los, de los marginados que con el índice de pobreza que existe aquí en el país, pues aquí, pues mi persona entiende que para las madres que sufren ese dolor de sus hijos de los 43, pues es algo de rencor, de coraje, porque bien sabemos que aquí, para entrar en la normal de Ayotzinapa, entramos como amigos, y como la normal de Ayotzinapa es la madre de nosotros y nosotros nos consideramos como hermanos, pues para nosotros los 43 pues son los hermanos que desaparecieron, pues. Mi persona viene de la Costa Chica de Guerrero, Metepec. Pues estamos aquí en Ayotzinapa buscando un nuevo sueño, ¿no? Así como el sueño que le fue arrebatado a nuestros 43 compañeros desaparecidos y a más de 10 muertos que ya tiene nuestra normal. Nuestra normal siempre ha sido de lucha, siempre se ha mantenido en lucha. Hace rato escuché que le preguntó a uno de mis compañeros si no sentíamos miedo. Tal vez sí sentimos miedo, somos personas comunes, normales. Sí sentimos miedo, pero estamos buscando esas oportunidades. La pobreza en Guerrero pues hace que busquemos estas oportunidades a pesar de los peligros. Y también sabemos que pues nadie está exento a esto. Nos puede pasar, puede volver a ocurrir. A 5 años de la tragedia que enlutó 6 hogares y mantiene en vilo a 43, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos José Agustín Profares, que lleva la defensa, están como empezaron, sin saberlo.